El cantante R. Kelly fue acusado de 10 cargos de abuso sexual, luego de las denuncias de varias mujeres que fueron violadas por la superestrella de R. Kelly. Ha sido acusado de grafía infantil, relaciones sexuales con menores, manejo de un culto de sexo y agresión sexual. Pero todo se confirmó con el lanzamiento de una explosiva serie documental, Surviving R. Kelly, que desencadenó un debate sobre la protección a las estrellas de la música. Apenas este jueves dos mujeres más acusaron al cantante de agredirlas sexualmente cuando eran adolescentes. En las últimas denuncias contra el cantante, Madonna reggaetonera, filtran reunión de la reina del pop con Maluma, la 3SFAFF. De 40 años, y Rochelle Washington, de 39, dijeron a periodistas en Nueva York que conocieron a Kelly en una fiesta después de uno de sus conciertos en Baltimore en los años 90 y que este les dio alcohol y drogas antes de arrinconarlas en su habitación de hotel y exigir mantener relaciones sexuales con ellas. Las mujeres no están seguras del año exacto del concierto, pero dijeron que fue en 1995 o 1996. Encargados de la seguridad de Kelly, las eligieron entre la multitud que estaba bajo el escenario y las invitaron a la fiesta, contaron. En la fiesta les dieron cocaína, marihuana y alcohol, y fueron invitadas a la habitación de hotel de Kelly, dijo SCAFF, quien contó que un hombre con un walkie-talkie les dijo: R. Kelly se está preparando para entrar a la habitación. Levántense los vestidos. El artista, de 52 años, llegó a la habitación vistiendo una camisa y jeans, pero con sus genitales fuera del pantalón. Washington rechazó sus avances y se escondió en el baño, pero SCAFF accedió a practicarle sexo oral y luego mantuvo relaciones sexuales con él, aunque no tenía la capacidad para consentir, dijo. SCAFF dijo que decidió contar públicamente lo que le sucedió por todas las otras víctimas y alentó a otras mujeres a que hicieran lo mismo. La poderosa abogada feminista Gloria Allred representa a varias mujeres que han denunciado a Kelly. Michael Avenatti, el abogado que representa a la estrella Stormy Daniels en su batalla legal contra el presidente estadounidense Donald Trump, también está defendiendo a varias personas vinculadas al artista. Sin dar más detalles, Allred dijo que algunas mujeres que representa temen que se divulgue en videos o grabaciones de audio de sus relaciones con Kelly. No tienes dónde correr ni dónde esconderte, dijo Allred dirigiéndose a Kelly. Has logrado salirte con la tuya pese a tu conducta predadora durante demasiado tiempo.